El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. A decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creían en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. mejor que Dios muchas veces. ¿No será que ustedes han pensado de esa manera?
el agua contra ese muro que es duro y frío. ¿Cuántos seres se llaman contra el muro? Levanta la mano ya. Ahora, no sé qué padre de mi padre se me salió. También, se ha dado contra el muro. Esta primera lectura es muy interesante. Es algo lo que nosotros tenemos que revisarnos a diario. Señor, ¿hasta dónde estoy dejando que me guíe tu voluntad? ¿Hasta dónde estoy dejando que mi soberbia sea la que tome presidencia en mi vida, en mis decisiones? Y sobre todo en este país nos acostumbramos a ser muy soberbios, porque cuando llegamos aquí, llegamos muy tristes tratando de hacerla, y apenas empezamos a hacer, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Es que yo soy padre, usted no sabe cómo hacer cosas. Nadie como yo. La familia mía debería estar orgullosa de yo. No, estás aquí porque el Señor te ha dado una oportunidad, porque has caminado, porque has luchado, sí, pero ¿quién ha sido el guerrero que está de tu lado? El Señor. Y a veces se nos olvida muy fácilmente, pensamos que todo lo hemos conseguido solamente por nuestro esfuerzo, y se nos olvida que en todo este caminar el Señor ha estado de por medio. Y el Señor ha ido haciendo ese camino para que nosotros podamos pasar. Entonces, por más fuerte que nosotros tenemos, a mí hay una parte de la gente que me fascina, y es este hombre que dice, bueno, están haciendo todo, y llegan a decirle en el cielo, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo de aquí, hice lo demás, lo de aquí, esto, yo era la renovación del Señor, también hablaba de lenguas, yo hacía milagros, yo hacía esta vaina, y hacía que uno se levantara, y el otro también, el paralítico caminara, que se moviera todo, y el Señor, ¿qué te va a decir? Siervo necio e insensato. Solo hiciste lo que te tocaba hacer, no hiciste nada más. Porque al fin y al cabo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos nuestros dones, ni siquiera son nuestros. Todo eso nos ha dado Dios para enriquecer a su comunidad. Cualquier don que tú tengas, si tú te pones a pensarlo bien, si tú sabes coser bien, es para que la gente se pueda vestir bonito. Si tú sabes cocinar bien, es para que la gente se pueda comer delicioso. Si tú sabes sanar, es para que los enfermos tengan salud, porque ningún árbol come de su propio fruto. Los frutos son para alimentar a los demás. ¿Qué tal te va a decir? Yo soy semejante a árbol de mangos, mírenme a mí. O miren, semejante de palmera que soy yo. Con el no, bueno. Ya iba a decir algo, pero no me va. Entonces, el árbol no se puede poner a echarse las flores por su propio fruto. El árbol se complace que sus frutos sean disfrutados por los demás. Esa es la enseñanza de la lectura de Génesis, que nos habla de algo maravilloso, de que nosotros simplemente debemos ser humildes. Lo contrario a la soberbia es la humildad. Y saber que todos los dones que tenemos no son nuestros, son prestados. Y lo que es peor aún ahí es que Jesús nos lo decía muy claro: al que le dieron dos, uno, dos y tres, el que tuvo tres los trabajó con el otro, y al final del día, ¿cuántos tuvo? Seis. El que tenía dos los trabajó con nosotros, y al final del día, ¿cuántos tuvo? Y el que tenía uno, ay, porque tengo uno, no, mejor no parte de los tíos, ¿no? Cuando llegó el Señor, se lo quitó. Porque estaba tan confiado de su don, que no quería ni tocarlo, no quería molestar al Señor. No confió en que el don que le iba a haber dado era suficiente para multiplicarlo y crecer. Y a veces nos pasa a nosotros eso, creemos que nuestros dones no son para crecer. Y miren cómo anda este día que ustedes aquí, cada día crecemos más, cada día más niños. Yo miraba las camisetas y decía, ¿qué tan bonitas? Sentas los pueblos que están lindos. Mira, te tenemos una cultura carismática, ¿no? Vamos mejorando. Poquito a poquito. ¿Cuántos pentecostales nos hemos llevado impidiendo que todo esto pase? ¿Y cuántos le hemos suplicado al Señor una y otra vez? Y el Señor ha ido haciendo su obra. Lentamente, pero de la mano del jefe. Por eso en el Evangelio decíamos que solo con el Señor podemos renovar la faz de la tierra.
solo si vamos de la mano al Señor con su Espíritu Santo podemos renovar a los mañanas, porque estábamos muy dormidos. Estábamos extremadamente confiados en nuestras propias fuerzas hasta el punto que todo parecía estar muerto y congelado. Pero ya hoy en día el Señor parece que nos está ayudando a atizar, a que todo se mueva. Y cuando nos somos capaces de decir, Señor, no se trata de que usted quede del uno, del otro, del aquí o del más allá, sino que somos comunidad y nos juntamos y escuchamos tu palabra, podemos hacer lo que tú quieres y tu iglesia se mueve porque tu espíritu está con nosotros. Amén. Pero para eso tenemos que quitar con nosotros todas nuestras investiduras y dejar de trabajar para nuestra propia soberbia, para nuestros propios intereses, para nuestros propios deseos, y poner nuestros talentos para el servicio de la común. Y Juan, el coro mío, este no es lo que ha trabajado, es que no quieres, a veces que han tenido lentes, el día de atrás, el de las tinieblas, el de aquí, ya salgo de las tinieblas, primo mío, salgo de las tinieblas, los murillos y nos escondemos en la oscuridad. Entonces, dice que ahorita este coro que anda desatemplado, no, no sé si puede más destemplado, si sí. Lo que hicimos Miguelito, ¿no? Miguelito, y ve que lindo canta la hora, porque cuando cada uno es capaz de decir, sí, está bien, acepto el reto, acepto la guía, no le estamos diciendo bien cómo vamos a hacer mejor. Lo más lindo es que así dice el padre, si saben bien, pues ahora sí cantamos bien, pues eso es lo que quería, yo no les pedía otra cosa. El único que les pedía era que no cantara mal. El único que les pedía. Y que el pueblo cante. Porque fíjense cómo canta de lindo el pueblo. Cuando somos guiados y nos unimos, ¿cómo se oye de linda la danza del pueblo de Mexicana? No nos sintieron al principio de la misa, por eso dejaba que el pueblo los guiara y después que aprendan la prueba. Cuando el pueblo se une, suceden cosas. La nueva directiva de la Renovación Carismática está trabajando muy fuerte. ¿Nos felicitamos o no? ¡Sí! Qué lindo que nos demos cuenta que lo único que queremos construir aquí se llama la Iglesia del Señor. No la torre de Babel. Para que subamos y nos sentamos en la copa de la torre de Babel, pero para que trabajo nuestro renueve la faz de la crisis de los hombres, renueve nuestros corazones, renueve nuestras vidas. Por eso la carta de los Romanos me parece tan hermosa, porque ahí sobre todo habla del corazón. Algo de lo que les enseñó ustedes todo el tiempo, el corazón para los cerebros, la fuerza que nos mueve. El corazón no es del músculo que está acá. Es este corazón no, porque entonces a los que les hacen trasplante de corazón, ¿qué pasa? O los que tienen marcapasa. Y ahora hay una que pusieron por ahí, corazón de marrano, que está vivo por la vida. No, el corazón es esa fuerza que me mueve. Es decir, es donde Dios reside dentro de mí. Es esa fuerza que me ayuda a moverme en la dirección que Dios quiere. Por eso cuando Pablo le habla a los Romanos, les hace tantas insistencias y les dice, miren, sabemos que la creación entera está gimiendo hasta el presente y sufre como dolores de parto. Y lo vemos constantemente, la gente buscando a Dios, la gente buscando espiritualidades, la gente sediente de Dios y se va donde el brujo, donde el hechicero, donde el mago, donde esto, donde aquello, porque nosotros estamos guardando a Dios con el mejor regalo de la iglesia. No lo estamos entregando al pueblo que está sediento de Dios. Los curas, los primeros, nos la pasamos en la iglesia, nos salimos al encuentro de la gente. Y ustedes que están allá afuera, miedosos, porque ¿quién nos dirá? ¿Qué van a pensar de yo, padre? ¿Qué van a pensar de yo? Y estamos guardando el tesoro como si no fuera para compartirlo. Y este tesoro es para regalárselo al mundo. ¿No se siente bien cuando hablamos de Dios y lo vivimos aquí? Entonces, ¿por qué no lo compartimos para que otros se sientan bien también? Para que ustedes también que están en dolor, también cuando
vosotros, dice la lectura, posean las primicias del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de ser egoístas. Y tenemos que dejar la soberbia a un lado, tenemos que ser más humildes y decirle al otro, hermano, no sé dónde se va tu dolor, no sé dónde se va tu sufrimiento, y es a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pero tenemos que salir de la área de confort. Tenemos que retar a los otros y tenemos que retarnos a nosotros mismos. Yo sé, yo no soy el más popular, yo soy el más odiado, porque a todos nos gana. Pero ese es mi trabajo. Si no, para que me pusieron de director, el director tiene que retarnos a todos. Si tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Yo soy siempre más bueno en eso. Yo soy más bueno en decir lo que está mal. Ahí es lo que está bien. Pero debemos decir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que retarnos. Tenemos que decirle, Padre, necesito que escuches mi confesión. Padre, necesitamos misa. Padre, necesitamos clase. Padre, apóyanos. Padre, abre a la iglesia que tenemos sed de Dios. Porque queremos traer hermanos al templo, porque necesitamos que nos hablen de Dios. Ustedes no nos retan. Ustedes nos han vuelto perezosos, que el Padre está muy ocupado. Pobrecito el Padre. Culpa de quién, ustedes, que no nos retan, porque todos, si ustedes no retan al cura, retan al cura, no nos retan ustedes, y estamos todos cómodos y empezamos a dejar que todo muera. Qué bueno que dicen, necesitamos pentecostés y lo hacemos a las buenas o a las buenas. Necesitamos un congreso carismático y lo hacemos. Y necesitamos esto y lo hacemos. Necesitamos alabanza, necesitamos corazón y lo hacemos. Tenemos que retarnos mutuamente. No para humillarnos, pero para crecer. Para que entreguemos. Si ustedes no piden que el otro use los dones del otro se van a morir. Los dones solo crecen cuando se trabajan. El que tenía 3, terminó con 6. El que tenía 2, terminó con 4. Y el que no trabajó, se lo quitaron. Y a mí me daba la impresión de que la crisis de Morelos nos estaban quitando los dones. Hasta una vez de Pentecostés, aquí me puse a llorar en la misa, no sé si se acuerdan de 2. 3 gatos que vinieron esa vez. Porque éramos poquitos. Éramos poquitos y me daba tanto dolor saber que por tantos años se ha trabajado y cada día más años. Hoy mi corazón se llena de alegría. Mira esta iglesia, bien linda, cantando. Ahorita yo estaba ahí en el otro salón y era un concierto de música precioso. ¿Vale? He escuchado los coros tan lindos como los he escuchado hoy. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¡Amén! ¡Amén!
No es para protestar contra los demás, a veces la protesta tiene que ser para conmigo mismo, porque no uso los dones y talentos que Dios me ha dado para que todo esto crezca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que me detiene? Y esa pregunta la debemos hacer todos nosotros esta noche. ¿Por qué no estoy usando más lo que el Señor me ha dado? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, Padre, el Señor mío, no pensé que eso fuera para mí? Ahora lo hacen extremadamente bien. Tenemos que ser gente de esperanza. Hoy se nos ha dicho en la segunda lectura eso. Todavía estamos esperando algo, lo que no tenemos. Y todavía no tenemos una que Dios es increíble con la palabra de Dios. Ya vibramos un grupito, ¿verdad? Pero ese grupito tiene que ser que el resto vibre. Que el resto sienta la presencia de la presencia del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ser gente de esperanza. Y el que espera, trabaja por lo que quiere conseguir. Entonces tenemos que seguir trabajando juntos. Tenemos que apoyar a las nuevas generaciones y a los que van saliendo también, hay que apoyarlos. Decirles, no se vayan, acompáñenos. Sigamos luchándola juntos. Porque a veces tenemos también el problema de pensar que todo lo nuevo es mejor. No, también lo viejito. Si no hubiera estado viejito, no estaríamos nosotros aquí. Si no hubiera pasado cosas antes que nosotros, si hubiera aguantado los momentos difíciles, los momentos de adidez, pues no estaríamos nosotros aquí, porque acá han pasado muchos antes que nosotros. ¿Cuántos sacerdotes han pasado por esta tristeza? Colocando su granito de arena por ellos, le damos gloria a Dios. ¿Amén? ¡Amén! ¿Y les agradecemos a ellos o no? ¡Sí! ¡Un aplauso! Les agradecemos. A los que ya nos han ayudado bien, y a los que vamos de salida, pues que les vaya bien. Ahora pues ya nos iremos y te darán los nuevos. Y ahí vienen los demás. Aquí tengo los que les dije que había que inscribirse al seminario. Vamos a ver si empujamos entre todos. ¿Saben quién es? ¿Quieren que se lo presente? Sí. Yo lo presento si él se para. Si no se para, que hagan ustedes con la enfoque. Thank you.
¿Cuál es la fiesta que ganaba la vida de Jesús? También se acepta esta respuesta. No sé. Deben de hablar bobadas, porque por eso es que no cultivamos. Siempre diciendo tonterías, la gente ya no nos cree, porque nunca tenemos la certeza de lo que vamos a hacer. Mejor decir, no sé. Pregunto, ¿cuál es la fiesta que estaba Jesús? ¿Quieren saber cuál es la fiesta? Sí. Bueno, no sé, no son fiestas, pero chismosos sí son, ¿no? La fiesta de que estaba Jesús, estamos en el capítulo 7 de San Juan. Fíjense que esta lectura es maravillosa y la ponen justo en la Biblia que conoce por una razón. Hay una fiesta que se llama la fiesta de las tiendas. Pero no es la tienda de la Pepa y de Marcos, no, es las tiendas. Es cuando el pueblo recuerda que el Señor nos sacó de Egipto. Y entonces ellos tienen que celebrar esta fiesta por 7 días. Y hoy en día, lo que hacen es que van al desierto, ponen las tiendas, se hacen alrededor de Jerusalén, donde está el templo, pero hay gente que no puede ir a Jerusalén porque son pobres o porque no pueden por esa razón. Y hacen las tiendas en el balcón de su casa o en una parte de su casa y se meten dentro de la tienda por toda la semana. Para recordar que el Señor un día nos sacó del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Entonces Jesús está en esa fiesta. Y esa fiesta, cuando Jesús estaba en ese tiempo, la gente venía a Jerusalén. Si leemos el texto que viene antes de esto, del capítulo 7, 1 y todo lo demás, Jesús se encontraba en Galilea. Y es retado por la gente con la que él estaba y dice: oye, Jesús, tú has hecho muchos milagros, ¿por qué no vas a Jerusalén y haces algunos allá para que tus discípulos y otra gente te conozcan y para que se expanda el reino? Y Jesús no iba porque sabía que ya había unas personas que lo estaban buscando para matar. Pero Jesús le dijo a sus amigos, a los que se llaman en ese texto, sus hermanos, dijo: arranquen ustedes, vayan y celebren. Porque Jesús estaba en Galilea, la fiesta era en Judea, por los lados del templo. Entonces mandó a nosotros adelante y les dijo: yo les caigo. Y como buen colombiano, les cayó, porque los colombianos no perdieron fiesta. Entonces Jesús se fue. Oigan, y los chilenos que tampoco, no se ría, ¿no? Muy bien. Entonces Jesús arranca para la fiesta y llega y está con ellos en la fiesta. Y hay muchas actividades ahí porque son 7 días que tienen que estar. Y en el último día, que es el día más importante, la fiesta de las tiendas, el sumo sacerdote saca agua con un cántaro de oro y entrega el agua y les dice que de ese templo van a salir ríos de agua viva para todas las naciones. ¿Sí estamos en el contexto? Entonces Jesús se apodera del texto y lo toma él, por eso dice de la siguiente manera: el último día de la fiesta, que era el más solemne, como esta noche que es muy solemne, porque estamos usando incienso, seminaristas simpaticísimos, padre verdaderísimo, y un coro maravillosísimo. Oye, ahí está mi Lidia, mi consentida, no la había visto. Doña Lidia Henry, mi consentida. Que no, no vuelvo a cantar, ella sí no sentía. Me cantaba todo lo que era silencio. Entonces Jesús va y dice lo siguiente: oigan lo que dice Jesús. El que tenga sed, que venga a mí. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la escritura, del corazón del que cree en mí, brotará ríos de agua viva. ¿De dónde van a brotar los ríos de agua viva? Del corazón. Y si tengo macapazos, y si tengo trasplante, y si tengo corazón de mamado, van a brotar, porque el corazón no es el músculo. El corazón es la fuerza que nos ha puesto en mí, la fuerza que me mueve hacer lo que yo hago, y lo hago en nombre de Jesús. Y cuando hago en nombre de Jesús, todo lo que tengo esperanza y todo cambia, porque
Jesús se renueva la faz de la tierra. Por eso el último día, cuando el sacerdote va a tirar el agua, están en esa fiesta recordando todo el tiempo que han estado en el desierto, Jesús se apodera de esas palabras. Dice, ya no es de este templo que vas a salir los ríos de agua viva, sino ahora el nuevo templo son cada uno de ustedes, que desde su corazón yo voy a hacer que broten ríos de agua viva. Ya no es desde el templo, desde donde es. Desde mi corazón, ¿desde dónde es? ¿De dónde van a salir ahora los ríos de agua viva? ¿De dónde? De mi corazón. ¿Será que lo creemos? ¿Será que lo creemos? César está en la moneda. ¿Y qué dijo Jesús? Al César.
sino que voy a explicar. Piense. Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Porque tú eres la imagen y semejanza de Dios. Por eso Él va a rogar a través de su espíritu conforme a su voluntad. Porque tú le perteneces a Dios. Porque cuando Él te creó, no se equivocó. Dios te hizo a su imagen. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Porque Él me creó y cuando me creó no se equivocó. Él me hizo. Me creó a su. Me creó a su. Tú eres imagen de Dios. Y tus acciones tienen que ser semejantes a las acciones. Pero para que tú seas imagen y semejanza de Dios, tienes que rendir tu corazón al Señor y entregarse a Él. ¿Estás listo para hacerlo hoy? Sí. Vamos a ver si todavía el doctor se acuerda de tocar esos lindos arpegios que a veces tocan. Vamos a hacer un arpegio de y los invito a todos a que sean los ojos ahí donde están. Vamos a decirle a Dios que estamos agradecidos por este día. Porque hoy no es el último día de fiesta, hoy es el contrario, es el primer día de nuestra fiesta. De esta fiesta que es el regalo del Espíritu Santo. Vamos a tener una pequeña conversación con nuestro propio corazón. Es el lugar donde Dios está. Así que ahí donde tú estás, siéntate lo más cómodamente posible. Porque tú estás en tu casa, estás en la casa de Dios. Estás donde Él te quiso traer la vida. Es donde siempre que te sientes tranquila, tranquilo. Así que te invito a que pongas las manos en tu regazo. Pon las manos en tu regazo. Pon encima de la otra. Pon encima de la otra en tu regazo. Mantente. Relaja tus ojos, cierra, deja que los cuantos se cierren. Y cualquier preocupación que tengas, deja que se desvanezca, que se vaya perdiendo. Si vienes preocupado por tu enfermedad, suelta esa enfermedad, suelta, suelta. Que no te pese esa enfermedad. Si te pese una preocupación, suelta, suelta. Suelta tus piernas, suelta todo tu cuerpo y dile: Señor, todo esto es tuyo. Que mi cuerpo, que mi corazón sean tu mano y se dejan hasta tu vida. Porque yo te pertenezco. Y pero cuando tú me creaste, no te equivocaste, Señor. Tú me soñaste y me deseaste. Y por eso hoy, Señor, quiero darte mi corazón. Y desde ese corazón, quiero darte gracias, porque tú, Padre misericordioso, siempre, siempre has creído en mí. Porque tú nunca ves mi culpa. Sabes que me equivoqué, pero tú no te avergüenzas de mí. Por eso quiero darte las gracias. Porque, Señor, a pesar de mis errores, de mi soberbia, de mi falta de esperanza, tú me sigues amando. Y me has amado con la carne de Dios de mi lado. Así, Señor, que hoy quiero darte las gracias. Porque de manera sencilla me has mostrado el camino. Porque ese Espíritu Santo, con tu luz que viene del cielo, me ha mostrado el camino en las noches oscuras. Me ha mostrado el camino cuando todo parece tan largo, cuando me siento perdido. Por eso, Señor, quiero darte gracias. Porque quisiste darme ánimo cuando me sentía caído, cuando estaba caído. Por eso, Señor, tal vez desde mi corazón susurro, como tú susurras.
animabas a seguir adelante. Cuando tú eras perdido, Señor, tú susurrabas y me decías: adelante, hija, adelante, hijo. Tú eres mi imagen y mi semejanza. Así que, mi querido corazón, también te quiero agradecer, porque tal vez te tenía cerrado y había sacado a Dios, pero hoy, querido corazón, te amo para que Dios esté siempre ahí, para que esté cruzando siempre mi camino y mi bien. Señor,
preparo con el Señor, la luz del Espíritu Santo, se va a disipar.